Para nosotros es un honor y un privilegio el formalizar el centenario, el que le demos el espacio a que se pueda elevar la trayectoria y la influencia de lo que yo he visto hasta ahora de la mística, de un gran artista, de un gran puertorriqueño que ha influenciado a mucha gente y que continúa su legado en las artes a través de otros artistas y otros puertorriqueños que utilizaron su base, su principio, su preparación global a través de la influencia de muchos artistas a través de todo el mundo, y atemperar esa técnica y esos diferentes conocimientos a lo que era la realidad social de lo que vivió, su experiencia en Puerto Rico de ese momento. No solamente tenemos que fomentar nuevos artistas, tenemos que reconocer los grandes para seguir obviamente levantando la imagen de nuestro país, nuestro Puerto Rico. Augusto Marín dedicó su una vida al arte, expresando nuestra cultura, nuestro sentir de país y más que nada nuestra existencia como seres humanos. En sus palabras expresó y escribió: a través del arte sabemos si un pueblo o una civilización existió o no existió. A través de sus artistas sabíamos determinar su grado de desarrollo, su nivel cultural, su calidad humana, su capacidad creativa y su grado de sensibilidad.